vidrio, las cuentas de pasta vidriera para tollar, y una pátera de vidrio, que también es frecuente en enterramientos de la época, que es esta que tenemos aquí, y el broche de cinturón liriforme, en forma de vidrio, que es este de aquí, indubitablemente del siglo VII. Este es el que lo he comentado con los frisos de quebrantahuesos. Y ahora ya, para terminar, vamos a comentar estas piezas. Estas dos que tenemos aquí son las dos esculturas de Buen Pastor de Quisiliana. Fijaros que si es relevante el nombre, hubo un filólogo que se llama Pavón, que determinó que casi todos los topónimos españoles que terminan en Ana, Ena e Ina deben su nombre a latifundios tardorromanos. Pensad, por ejemplo, en Mairena, ya sea Mairena de Alarcón, Mairena de Aljarafe o Mairena de Almería, que sería probablemente derivado de fundus marianus, de Marianus Mairena, o Quiciliana, que probablemente derivaría de fundus caecilianus, de caecilianus a Quiciliana solo hay un paso. Así es que fijaros la coincidencia que el pago todavía recibe el nombre de pago de Quiciliana. Estas esculturas aparecieron en el año 1899 y han recorrido un periplo largo hasta llegar aquí donde las veis puestas. Una de ellas la compró un erudito local, un empresario aficionado a la arqueología que se llamaba Martínez de Castro. Y otra la compró un coleccionista malagueño, que es el Marqués de Heredia. El Marqués de Heredia compró la Lex Flavia Malacitana, que estoy seguro que sabéis, es uno de los pocos textos legales municipales que se conservan en Hispania, junto con la Lex Dignitana, la Lex Ursonensis, uno de esos pocos apareció a finales del siglo XIX y lo adquirió el Marqués de Heredia. Y entonces hizo un templete para exponer en su finca particular, para exponer la Lex Flavia Malacitana. Y luego fue adquiriendo una serie de esculturas que compraba para él un erudito que acabaría siendo su yerno, que es Luis Rodríguez de Berlanga. Y en Berlanga compró para Heredia esta escultura y la instaló allí en la finca particular del Marqués de Heredia. Esa finca, hoy por hoy, es visitable. No sé si conocéis la finca de la Concepción de Málaga, conoce alguien, está entrando la entrada de la autovía a Málaga, está la finca de la Concepción. Ahora tiene los jardines con 160 o 170 años los árboles crecidos y siguen estando allí muchas de las esculturas por Marqués de Heredia. Pero los herederos del Marqués de Heredia en el momento de la herencia liquidaron muchas de estas esculturas y las vendieron. Una de ellas es esta. Y la compró el gobernador civil de la provincia, Manuel Urbina Carrera. Y finalmente Urbina Carrera la donó al museo. Esta se la compró a Martínez de Castro y también la donó al museo. Bueno, como veis, se trata de una figura de Buen Pastor, que en lugar de una oveja, como sería habitual, de un cordero, lo que lleva es un carnero y una túnica corta de pastor. Y en el brazo sujeta las cuatro patas del carnero con la mano derecha y la mano izquierda, que está rota, probablemente tenía un cuenco, un jarrito del que en otras representaciones como esta normalmente está bebiendo un cordero. Son forma parte de dos pilastras que estarían en alguna de esas construcciones, primeras construcciones religiosas de la época de Constantino. Son en realidad dos pilastras y si nos fijamos en los paralelos conocidos que están completos, tendría, como digo, un cordero a los pies y en la parte alta una palmera. Puesto que el origen del modelo parece oriental. Bueno, y formarían parte con una arquería, probablemente de un transepto a un altar o de algún elemento dentro de una construcción religiosa. Y este de aquí es el sarcófago de Berna, que apareció en 1925
lo adquirió el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Esto que veis es una réplica de Poniente. Es también de época constantiniana.